importante que nos acaban de mandar hacia el centro de mensajes. Es un número de WhatsApp en el que usted puede tener como vía de comunicación esto para tener contacto con nosotros. Es el 878-122-5428. Si usted tiene algún aviso como este, algún mensaje, alguna felicitación, alguna dedicación especial para hoy, o también si quiere hacerle difusión a algún servicio social que requiera, también le podemos apoyar en eso. Contáctenos a este número, nos puede enviar audio, imágenes, video, lo que usted guste, al igual que el inbox en nuestra página de Facebook o también en la caja de comentarios. También ya nos están llegando allí varios mensajes que ahorita les vamos a darle. Así es, 7 de la mañana con 19 minutos, al parecer quedó resuelto ya el asunto del audio en nuestro Facebook y ya nos puede estar escuchando usted perfectamente en esta mañana. Pues compartimos los titulares, dentro de ello pues mucha información como siempre se ha generado en lo local, en lo nacional y en lo internacional. En cuanto a lo local, me llama la atención el asunto del paramédico. Ya le abordaremos directamente con nuestro compañero Julio Fernández, el paramédico que era buscado desde pues ya hace más de 8 días y que resulta que ayer se confirmó que estaba en el penal de Piedras Negras. Ahí, digamos, se detiene un poco el tema de esta búsqueda de este caso en particular y pues dio un giro de 180 grados el asunto. O sea, después de que las personas allegadas a él, los familiares lo buscaban por temer de que atentara contra su vida o que algo le ocurriera por un problema de depresión que viene arrastrando, resulta que la situación es muy diferente. Muy diferente. El hecho aquí es que los familiares pues no sabían que se encontraba detenido de alguna manera. La denuncia, recordemos que los familiares la habían hecho a través de las redes sociales, podría haber sido por eso que no se acercaron a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia de desaparición ante la Fiscalía de Desaparecidos y por este motivo tampoco se enteraron que lo tenían justamente allí. Entonces, este joven pues se encuentra detenido por el delito que ya le hemos comentado y que estaría bajo investigación. Hay que esperar entonces qué es lo que definen las autoridades. En cuanto a esto, le estaremos también dando seguimiento a este caso de este joven paramédico que, como le decimos, pues la familia en este caso no sabía. Ellos habían hecho la denuncia solamente a través de las redes sociales y no se habían acercado a las autoridades y tampoco pues se les había avisado de alguna forma que él estaba detenido. Parte también de esto curioso es que las autoridades pues no hayan ligado este asunto porque también nosotros de hecho dimos la nota de que hubo 2 detenidos por violación y que uno de ellos se llamaba Rogelio N. Sin embargo, bueno, pues el primer nombre al parecer del paramédico no es Rogelio, sino lleva otro nombre antes. Podría haber sido eso lo que no hilarían las autoridades entre el caso de los detenidos por violación y lo que estaba buscando la ciudadanía, porque en las entrevistas que dieron a los medios de comunicación, pues desde días pasados que se les consultaba sobre esta desaparición, pues decían que no tenían la denuncia oficial. Claro que sí, y en este caso, pues como medio de comunicación uno no puede ligarlo porque pues nosotros no podemos dar el nombre completo de esta persona, es más, bueno, ni siquiera se nos proporciona a nosotros de alguna manera para relacionarlo por la presunción de inocencia que no se puede poner su nombre completo. Entonces, pues este sería el caso, este joven se encuentra detenido, ya le estaremos también detallando más adelante en unos minutos en un enlace con nuestro compañero corresponsal Julio Fernández. Así es, y otros detalles de los que pues me enteré acerca de este asunto, ya los platicamos sobre el tema. 7 de la mañana con 22 minutos y pues siguen los actos violentos. Ahora se dio en la colonia Las Malvinas, donde pues un pleito se iría hasta el asunto de machetazos. También le estaremos platicando acerca de esto en lo policiaco. Así es, y en casos violentos también, fíjese que se ha habilitado una plataforma. Ayer, justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha habilitado una página de internet que es también una plataforma en la que se va a abrir una base de datos donde estén los nombres, identificación de los hombres que hayan sido alguna vez sancionados por violencia familiar. Es decir, si una mujer conoce, digamos, a un hombre y quiere verificar que no tenga él de algún tipo antecedentes, entonces puede ingresar con el nombre a esta plataforma, el nombre completo de esta persona, y ahí le va a aparecer
si en algún momento ha tenido alguna sanción, alguna denuncia por parte de alguna otra mujer que haya sido violentada por responsabilidad de él. El caso aquí es que solamente si ha recibido alguna sentencia o una sanción es que va a aparecer. De otro modo, no aparecería, solamente si ha purgado alguna condena por eso. Y bastante válido, me parece muy justo y una idea muy práctica. Yo creo que después de mucho tiempo se ha tenido una acción que verdaderamente puede resultarle útil a alguien. Imagínate tú que empiezas a tener alguna relación y dices, ok, y empiezas a buscar y resulta que el novio con el que empiezas tenía ahí antecedentes. Tiene antecedentes. Sí, me parece muy, muy válido, en realidad que sí, porque ahora, bueno, pues es difícil, ¿no?, llegar a conocer gente. Ahora todo se da a través de las redes sociales, entonces te quedan ahí como algunas dudas o puede pasar esto. Entonces ya si uno tiene dudas, pues puede irse a esta base de datos. Ahorita se la voy a compartir también aquí en uno de los comentarios, pero en nuestra página, aquí en los posts anteriores que hemos estado compartiendo, ahí aparece el enlace directo para que pueda consultarlo si es que está dudando de alguna persona con la que está relacionada. No tiene que ser en realidad una relación amorosa, probablemente alguien con quien esté creando un vínculo, amistad. También es válido que pueda ir a consultar, ya uno como mujer, ir a consultar el nombre. Por nombre sería que se estaría buscando a esta persona y ya le aparecería. Y le digo, solamente si purgó alguna sentencia o una sanción es que va a aparecer. De otro modo, no, porque solamente si tuvo alguna denuncia, es justamente por eso que le comentamos ahorita de la presunción de inocencia, pues no se va a poder entonces encontrar. Y yo creo que dentro de las mejoras que puede tener esta plataforma es que se amplíe también al asunto de las mujeres, porque también hay mujeres violentas y que pueden tener antecedentes. Ha sucedido, hemos presentado muchos casos en los que hombres, aunque tienen vergüenza, los que están pasando esta situación, evidentemente, pues hay quienes sí se atreven finalmente y denuncian situaciones. Y claro ejemplo, lo que sucede en este tipo de manifestaciones, como ayer en el Día de la Mujer, que yo no entiendo la relación entre festejar a la mujer y realizar este tipo de manifestaciones. Entiendo las problemáticas de violencia, de inseguridad y tal, pero los actos delictivos que cometen muchas de las mujeres, ayer estuvieron en riesgo, de hecho, varias de ellas que estuvieron ahí haciendo daños por las instalaciones del Metro Hidalgo en la Ciudad de México y golpearon un vidrio. Resultó que un vidrio como especie de techo se les vino encima después de que estaban ahí golpeando en una construcción. Y bueno, pues vemos lo violento que pueden resultar también las mujeres. Claro que sí, y es como dices, claro que entendemos su sentir, su pesar, claro que nosotros también exigimos justicia por estas mujeres que lamentablemente ya no están con nosotros y que pues hasta el momento no han recibido los responsables de su desaparición o de su muerte, no han recibido castigo. Claro que también exigimos justicia, pero no poniendo en riesgo la vida de otra mujer, que en este caso me parece que así es como fue. No se les juzga ni nada, pero sobre todo se busca también su seguridad para evitar que luego pues ellas vayan a terminar de esta manera, que pudo haber terminado trágicamente o que pudo resultar, bueno, me imagino que sí resultaron lesionadas en ese caso, pero es también es lo que yo pienso y como todo debemos respetar la opinión de cada quien y el ver o la forma de ver las cosas de cada quien. No se me hace justo tampoco, como tampoco se me hacía justo ayer que veía muchas páginas o que veía muchas publicaciones de ahí conocidos a través de las redes sociales o de gente que sigo, que no conozco pero que sigo, y que ponían no se debe felicitar a nadie hoy porque todos estamos en la misma lucha. Pues también es una lucha, pero también hay que reconocer que debemos felicitar a mujeres que en realidad sí han cambiado las cosas o siguen activistas, trabajadoras, que realmente sí hay mujeres que debemos felicitar. No debemos también encasillarnos en esto de que es una lucha y debemos estar peleando, creando violencia. Claro que sí, exigiendo justicia, pero también felicitando a las que lo merecen. Claro, puede ser como una fecha que se aproveche de manera integral de diferentes formas. Hay veces que hay celebraciones que son creadas para algo, pueden tener cierta intención, pero uno como ciudadano puede aprovecharlas tanto para felicitar, en este caso a las mujeres, como para reflexionar acerca del asunto. También veía algo similar en el Twitter de Sasha Sokol, la exintegrante de Timbiriche, que aprovechó ayer, que fue el Día de la Mujer, también para
pues denunciar públicamente a Luis de Llano Macedo, con quien anduvo cuando ella tenía 14 años, de los 14 a los 17, y que él tenía 43 por ahí. Entonces, esto viene arrastrándose, y ya me voy a alargar un poquito en el tema, antes de ir con Israel Palacios a los deportes. Luis de Llano dio una entrevista para Jordi Rosado en días pasados y tocó el tema de su relación con Sasha, que siempre fue como un tabú, como una leyenda por ahí, pero ya se confirmó, y ella remató en este Día de la Mujer diciendo que en realidad pues abusó de ella. Entonces aprovechó de esta manera también el Día de la Mujer y dijo, ella en específico en uno de los tweets, que no se debería de celebrar, coincidió con esta pues manera de verlo. Bueno, pues como te digo, es cada quien, ¿no? Como quiera celebrarlo, pero también respetar y no juzgar a las personas o a las mujeres que pues realmente sí les gusta celebrarlo o conmemorarlo de alguna manera ayudando a otras personas. En este caso, como le digo, cada quien tiene su postura, pero tampoco quieran que las demás quieran hacer a fuerza, lo mismo, ¿no? O que juzguen, porque también yo veía eso, te digo, veía algunos posts donde algunas mujeres sí estaban celebrando su día, digámoslo así, y en ese mismo post les comentaba, no hay que celebrar nada. Entonces, cada quien sabe cómo quiere celebrarlo, y como le digo, no es que esté en contra, claro que hay que pedir justicia, pero también dejar a las otras personas, a las otras mujeres, que si son felices ellas y quieren festejarlo así, pues adelante también. Y hay las maneras. Mientras no hagas daño a alguien más, eso es muy, muy válido, que usted pues reclame, manifieste, exprese, pero no que lo haga como sucedió también hace algunos días en el juego del Querétaro y Atlas, que pues por apoyar, aparentemente ese siendo el motivo, por apoyar a tu equipo, pues te vas al extremo y andas golpeando ahí a los de la otra cuadrilla, digamos, de futbolistas. 7:30 a.m, ya que estamos hablando de los deportes, vamos con Israel Palacios, porque también pues ya se supo que falleció Tomás Boy. Israel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Roel, Rox, Mario, auditorio? Efectivamente, tal como lo has mencionado, lamentablemente falleció Tomás Boy, entrenador, fue jugador, de hecho, tenía un carácter difícil, por cierto, muy, muy conocido, por eso le llamaban el Jefe Boy. El día de ayer, bueno, pues lamentablemente perdió la vida un entrenador, bueno, pues que fue una gran trayectoria, dedicó toda su vida, de hecho, al fútbol, y bueno, les daremos más detalles más adelante sobre la trayectoria de este entrenador, que en sus últimos años, bueno, tuvo una gran cantidad de clubes mexicanos que estuvo en sus manos, también fue campeón del fútbol mexicano, y bueno, más detalles más adelante. Y bueno, pues teníamos que hablar también el caso de el Querétaro. Ya el día de ayer, en una sesión extraordinaria, los dueños de los clubes se reunieron y junto con la Federación Mexicana de Fútbol dieron ya un resultado, las sanciones que se le tendrá el Querétaro. También estuvo John de Luisa, recordemos que estaba en Europa para ver algunos jugadores de México en vista de que ya viene esta última fecha FIFA. Pues el resultado, un año para el Querétaro a puerta cerrada, está vetado el estadio La Corregidora, de modo que no habrá aficionados durante todo este año, no se va a desafiliar al Querétaro propiamente. Recordemos que los directivos no eran los dueños, son propiedad del Grupo Caliente, pero el caso es de que de esta manera, pues ya lo que son las barras desaparecen, eso sí, ya de los clubes, pero los aficionados de Querétaro no podrán entrar durante un año. Eso sí, también algunos de la administración, como el presidente de lo que es el club Querétaro, bueno, pues ya está también inhabilitado. Otros también de los que forman parte de la administración, pero esto incluye también a las fuerzas básicas, incluye también a lo que son a las chicas del Querétaro en el fútbol femenil, también van a jugar durante un año a puerta cerrada. Y bueno, también obviamente habrá una sanción económica, y el grupo de animación de Querétaro pues está ya impedido
para asistir durante 3 años. Y todos los que han sido detenidos, todos los que sean castigados, todos ellos ya no podrán pisar un estadio de fútbol en toda su vida. Son algunas de las sanciones. Les vamos a dar detalles más adelante en la sección deportiva, porque la realidad es de que esto todavía no acaba. Recordemos que en este partido que se tuvo el sábado, bueno, estaba jugando frente al Atlas, también parte de lo que es el Atlas tiene su sanción, que les vamos a comentar. Sin embargo, en este partido no se terminó, pero finalmente lo que hace la Comisión Disciplinaria de Fútbol, pues es que el Querétaro pues haya perdido el partido. Además, pero eso sin duda es lo de menos. El caso es de que ahí están las sanciones y más adelante les daremos más detalles referente a esto, Roy. Es exactamente lo que te iba a decir, es como lo de menos, quizá se requieran más sanciones de este tipo, restricciones, y yo sí pediría a lo mejor que se eliminara del club o en general de los clubes de fútbol al Querétaro, la verdad que no está para menos. Pero de alguna manera, bueno, pues no lo sé si ellos en realidad hayan sido como que los responsables o como te digo, ello haya sido algo planeado en contra de ellos también, puede ser, ¿verdad? Pero ya lo dejaremos a las investigaciones, que bueno, al final de cuentas no les tendría mucha confianza cuál vaya a ser el veredicto final después de cómo se ha manejado todo esto y cómo se ha querido maquillar las cifras de tanto de heridos o como víctimas, aparentes muertos. Como aparentes víctimas. Entonces, pues estaremos esperando qué es lo que determinan al final las autoridades. Esto que comentó Isra, pues es lo que determinó la autoridad en el deporte, pero todavía falta en lo que determine la Fiscalía General del Estado en este caso. Claro que sí, la autoridad judicial. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Nos vamos rápidamente a la noticia policíaca, pero antes le damos lectura a los mensajes. Saludos para Víctor Mendoza, que nos deja su mensaje de buenos días. También para Francisco Torrescano, que nos dice saludos desde Coatzacoalco, Veracruz. Un abrazo hasta allá para Francisco. Gracias por escucharnos. Igualmente un abrazo muy fuerte para Eric Gutiérrez Moreno, que nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. También a Tucita Vigallí, ya también parte de la familia de GMN, nos dice buenos días amigos, excelente día. Saludos rumbo a Nueva Rosita. Saludos hasta allá y un abrazo para ti, Tucita. Para Jay Gloria también, muy buenos días. Edgar Humberto Mendoza, para Anselmo Aldaba, Lulú Yervides hasta el Valle de Texas, y Salomón Dávalos, que nos dice buenos días, feliz miércoles, mitad de semana. Saludos para todos, también que en paz descanse nuestro querido Tomás Boy, jefe de jefes, fue entrenador de mi Cruz Azul. Eso fue lo que nos comenta Salomón, muchísimas gracias. Y María del Rosario Hernández, que les deja saludos a la familia López Carrillo, dice, y a mi sobrina Yelisa, que ayer cumplió años de Navajo. Y le esperemos que se la haya pasado muy bien. Lo festejó al doble el Día Internacional de la Mujer y también su cumpleaños. Gracias por dejarnos sus mensajes. También gracias a las personas que han compartido la publicación. Le invitamos a que lo haga para que podamos llegar a más personas y también a quienes nos regalaron alguna reacción. Claro que sí, 7 de la mañana con 36 minutos. Gracias a Jay Glory. También saludos de que se integra de nuevo a la transmisión. Ya no te habíamos visto en días anteriores. Bienvenido. Y ayer también, ya después de que cerramos la transmisión en Facebook, me di cuenta que por ahí andaba Pilo Cova de allá de Tlaxcala y también nos dejó su like. Muchísimas gracias por volver de pronto acá a las noticias de Piedras Negras, aunque sean de otro punto de México o de Estados Unidos. Gracias a Jorge Sánchez por el Me Encanta, Lulú, por supuesto, cuñada, muchísimas gracias por el Me Encanta, Elías González Lira, Jay Gloria también, Edgar Humberto Mendoza Avilés nos dejó un Me Encanta, Tucita Abigail Obregón y Sandra Romo, que le agradecemos también que nos estaba comentando, que nos estaba escuchando al inicio. El Me Gusta de Luis Manuel Pérez García, no te habíamos visto, bienvenido a este espacio. Francisco Torrescano también ha vuelto, anteriormente también ha estado con nosotros. Héctor Martínez, por supuesto, siempre. Anselmo Aldaba, también muchísimas gracias a ambos por su Me Gusta. Muchísimas gracias a Jorge Sánchez. Nos dice bendiciones, chavalones. Muchísimas gracias y bendiciones al doble para usted. 7 de la mañana con 37 minutos. Ahora sí nos vamos a la nota policíaca. GMN presenta la información policíaca. GMN, pasión por informar. Son las 7 de la mañana ya con 38 minutos, pues ayer le platicábamos también desde temprano en redes sociales que recuperaron el cuerpo de un hombre ahogado
en lo que es el río Bravo, aquí en Piedras Negras. Este cuerpo del hombre ya sin vida, hasta el momento pues no ha sido identificado, fue recuperado en las aguas del río Bravo el pasado lunes por la noche. La redada se presentó al filo de las 21 horas con 30 minutos en el agua del caudal a la altura del puente internacional número 2. Elementos del grupo Beta y el cuerpo de bomberos fueron los que localizaron este cuerpo de un masculino que únicamente vestía un pantalón de mezclilla y comenzaba a ser notorio ya un estado de descomposición. Finalmente, el cadáver fue trasladado al servicio médico forense, donde se espera la identificación del mismo. De una persona del sexo masculino. Estamos bien tristes, güey. Estamos aquí en Celaya, todos estamos cabizbajos, cabrón. Nadie dice nada, güey. A la altura de lo que es la colonia Morelos, en donde se encuentra dicho cuerpo, por lo cual los elementos ordenan el traslado del mismo al servicio médico forense, en donde se le realiza lo que es la necropsia de ley por parte del médico legista de la fiscalía. Y una vez que se realiza esta, pues la causa real de la muerte se determina que es asfixia por sumersión. Esta persona, en lo que es el cuerpo de esta persona, no presentaba signos de violencia. Sí, podría tratarse de un migrante, podría tratarse de una persona de la localidad. Hasta este momento pues se cuentan con líneas de investigación para la identificación del mismo. 7:39 a.m. y dando seguimiento también al caso del hecho violento donde murió el hijo de un patero, se sigue investigando este crimen. La autoridad estatal continúa de cerca con las indagaciones sobre el asesinato a sangre fría de un joven a manos de 4 sujetos armados. Esto ocurrió en el ejido La Navaja. Las declaraciones por parte de su padre, de su hermano y de un familiar más se están llevando a cabo y se busca girar mandamientos de captura en contra de los responsables. Recordaremos que esto ocurrió el pasado fin de semana, cuando un grupo de 12 migrantes eran guiados por 4 personas quienes fueron agredidos a balazos dentro de un terreno donde había maleza. Es de destacar que actualmente en Piedras Negras se tienen contabilizados 2 homicidios, de los cuales este es el que se encuentra sin resolver. Así es, lamentablemente pues perdiera con la vida una persona del sexo masculino, por lo cual los elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de estos hechos, en donde se inició desde ese momento lo que es la carpeta de investigación, dentro de la cual se están recabando lo que son los datos de prueba para la identificación de la o las personas que participaron en estos hechos. Ya se cuenta con entrevistas de testigos, así como otros datos dentro de lo que es la carpeta de investigación para lo que es el esclarecimiento de los mismos. Primeramente, nosotros nos basamos en lo que son los datos que se encuentran dentro de lo que es la carpeta de investigación. Si de ahí se desprendiera en la comisión de algún otro delito, pues se daría conocimiento ante la autoridad correspondiente. Hay varios testigos. En caso de que fueran delitos del fuero federal. Hay varias personas que fueron testigos de estos hechos, tan es así que ya se encuentran recabándose los datos de las mismas. No, hasta este momento se encuentra también, o sea, dentro de lo que son las investigaciones realizadas por los elementos policíacos, se encuentran en la búsqueda de las demás personas que... Son las 7:41 a.m. en más noticia de lo policiaco. Denuncian un ataque a machetazos en la colonia Malvinas, aquí en Piedras Negras. La Fiscalía General de Justicia del Estado recibió una formal denuncia por parte de 2 hombres que fueron agredidos así a machetazos en las calles de la colonia Malvinas. Daniel Solano, de 30 años, resultó con una lesión en la mano izquierda y otra en el cuello, mientras que Luis Cisneros, de 20 años, presenta una herida cortante a la altura del antebrazo derecho. Las personas se encontraban en un domicilio ubicado sobre la calle Luis Donaldo Colosio del mencionado sector y un sujeto a quien identifican como el Chucho, sin motivo alguno aparentemente, comenzó a agredirlos con un machete. Las personas fueron trasladadas a un hospital y afortunadamente son reportados como estables. Hasta el momento no se cuenta con detenidos y pues están investigando qué fue lo que sucedió, porque para no haber motivo, agarrar a machetazos a 2 personas, yo creo que está de pensarse. Así es, el día de ayer se toma conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, 2 personas que ingresan a lo que es un nosocomio de aquí de la localidad, lesionados por arma blanca, los cuales uno de ellos presentaba una lesión en lo que es la mano derecha y la otra persona presentaba una lesión superficial en lo que es el cuello.
por lo cual manifiestan esas personas que fueron agredidos por una persona del sexo masculino, los cuales lo identifican ellos. Y dentro de lo que son los datos que se recaban, pues estas personas acudirían el día de hoy ante la fiscalía a fin de presentar su denuncia y o querella correspondiente. ¿Se tiene conocimiento del motivo de la agresión? Ellos manifiestan pues que se encontraban en su domicilio y esta persona llega y los agrede. ¿No ha sido detenido el presunto responsable? Aún no, se espera que acudan a primer año. Son las 7 de la mañana y 43 minutos. La temperatura en Piedras Negras sigue en los 8 grados Celsius, equivalentes a 47 grados Fahrenheit. En más información policiaca. Un sujeto fue detenido luego de haber provocado intencionalmente el incendio del domicilio de su propia hija. Esto ocurrió en el sector Villa de Fuente. El imputado responde al nombre de Alfonso N., quien fue puesto a disposición del ministerio por el delito de daños. Su hija de nombre Adriana, propietaria del domicilio que está ubicado sobre la calle Niños Héroes, comentó que no es la primera ocasión en la que su padre le prende fuego a su domicilio. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y es de destacar que se dará a conocer la situación jurídica del imputado en las próximas horas. Esta persona fue puesta a disposición por lo que respecta a una corporación policíaca, a la unidad de atención temprana con detenido, por lo que respecta al delito de daños, siendo esta la parte ofendida una persona del sexo más femenino, la cual pues, le ocasiona daños por incendio a su domicilio, por lo cual en su momento se resolverá la situación jurídica del mismo dentro del término de ley. Así es, una vez que se recaba la denuncia, se recabarán los demás datos de prueba y en su momento pues, se resolverá su situación jurídica. Y en su caso... Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Ahora sí iríamos a este tema, que es el que más llama la atención desde ayer prácticamente, y de lo que se venía hablando acerca de una persona desaparecida, del ex paramédico de los servicios CEMED, y que no estaba como tal desaparecido, sino en el penal de Piedras Negras. Muy buenos días, Julio Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rebel Auditorio? Un placer saludarle, compañera Roxana, para darles a conocer esta información que vino trascendiendo a lo largo del pasado martes, obviamente desde hace varios días, como sabemos. Familiares estaban tratando de ubicar a un joven ex paramédico de la empresa CEMET. Esta le presta servicios de primeros auxilios y obviamente de atención médica, así como ambulancia. Bueno, él afortunadamente ya fue localizado, compañeros, audiencia, pero está recluido en el penal de Piedras Negras por el delito de violación. Se trata de Rogelio N., quien está afrontando el delito de violación luego de haberse cometido en contra de una persona mayor de... Estos hechos que se habrían consumado en la colonia Doña Pura, exactamente donde él vive. En un principio se hablaba que esta persona de 25 años pudiera estar desaparecido derivado de la depresión que sufría luego de la ruptura amorosa y el despido de su trabajo. Asimismo, también se llegó a pensar que pudiera haber atentado contra su vida. Sin embargo, se sabe que su audiencia va a reanudar el próximo 10 de marzo, ya que en su audiencia inicial solicitó la duplicidad del término. Aquí lo curioso, compañeros, audiencia, es que en un principio la propia autoridad de la Fiscalía General del Estado, especializada en personas no localizadas, no contaba con alguna denuncia, es decir, faltó algún tipo de comunicación que afortunadamente ya logró salir a relucir y que finalmente se tiene conocimiento que esta persona ya fue ubicada y principalmente, en el penal de Piedras Negras por el delito de violación. En este caso, Julio, una pregunta. Ya sabemos que no se había hecho la denuncia por parte de los familiares ante las autoridades y que probablemente por esto no se habían tampoco enterado de que el joven estaba detenido, pero la misma fiscalía o las personas que lo hayan detenido no les permiten a estas personas que se comuniquen, vaya con algún familiar para dar aviso. Sí, este es un derecho que viene siendo constitucional a sí mismo, es decir, cada detenido tiene derecho a alguna llamada. Sabemos que en diferentes situaciones, pues bueno, este tipo de acciones terminan por omitirse,
pero la cosa es que sí existe alguna, no anomalía, sino que sí se pudo haber una falta de comunicación, un error dentro de este procedimiento para la puesta a disposición del Ministerio Público, donde no se dio a conocer. Pero bueno, la fortuna es que ya fue ubicado este joven de 25 años que se estaba esperando lo peor, se veía uno de los panoramas más feos para la familia, que era penosamente que fuera encontrado sin vida en su domicilio, ya que estaba cerrado, y muchas personas a través de las redes sociales mencionaban que lo mejor sería abrir a la fuerza este domicilio para verificar que se encontraba con vida. Recordemos que este joven es originario de Sabinas, Coahuila, estaba viviendo aquí en Piedras Negras para prestar los servicios a CEMET. Ya afortunadamente fue localizado, pero en el penal de Piedras Negras por el delito de violación en contra de una persona mayor de edad, y obviamente sabemos que es un delito catalogado como grave, donde se amerita la prisión preventiva y que generalmente se sabe pudiera ser vinculado a proceso en los próximos días. Aquí lo que hay que dejar claro, tanto para pues la audiencia como para quienes puedan escribir ahí en redes sociales al respecto, que no nos vayamos como encima de él, digamos, hay que esperar como a que las instancias ya vayan definiendo qué responsabilidad tuvo, si la tuvo o no realmente, porque puede suceder esto de que ahora se vaya en contra de él. Se los digo porque yo le comentaba hace unos momentitos a Roxana, Julio, que platiqué ayer por la tarde con una persona, que no voy a decir su nombre ni dónde trabaja ni nada, pero conoce a este joven y para ella no hay en su personalidad un perfil de violador. Ella me argumenta que es muy cercana, ha sido muy, muy cercana a él, y que la verdad está desconcertada por la situación, y pues ya ahí como atando cabos dices, pues a lo mejor y quieren colgarle el milagrito, ¿no? Yo creo que la familia debería de mantenerse muy de cerca del caso. Sí, definitivamente hay pues muchas cosas que se pueden llegar a pensar, inclusive se pudiera hablar de que la persona, la denunciante, pudiera ser la expareja del propio y demás. Sí se ha llegado a platicar acerca de ellos, pero al final del día solamente son hipótesis. Vemos qué es lo que se define por parte de la autoridad, y que en dado caso de que exista alguna anomalía en referente a los delitos que él pudiera afrontar, el juez así lo decrete y se lleve a cabo simple y sencillamente la ley. También está pues esto de que hay que vigilarlo también emocionalmente, Julio, por parte de las autoridades, en este caso que se encuentra detenido, porque también pues sabemos que está padeciendo este trastorno. Muchísimas gracias y claro que estaremos en comunicación dándole seguimiento al caso. Que tengas un excelente día. Igual para ustedes, excelente día. Muchísimas gracias, Julio Fernández. En efecto, ojalá y lo tomen en cuenta, y si nos escucha alguien de la fiscalía o encargados del penal, pues sí, manténganse muy de cerca en el asunto de lo psicológico, lo emocional de este joven, porque a raíz de pues esta acusación, ya diga usted si eso no es, pues puede afectarle más. Claro que sí, esto es lo que puede afectarle, sobre todo como lo que nos comentaba Julio, también puede haber esta versión, la que nos comentas tú, de esa persona que es allegada a él, pero también puede estar la otra versión, probablemente de alguna expareja, que sea quien esté tratando de pues hacerle daño también, o con este tipo de declaraciones, algo que también pues se debe investigar realmente para saber si fue víctima, porque pues sabemos que también se hacen estudios médicos, también saber si fue víctima o no, para saber si se sigue con la investigación de este delito o si puede salir libre en caso de resultar inocente. Claro, recordemos que hace unas semanas también hubo una denuncia de una menor de edad de violación, recuerdas, y ya pues estaba llevando el proceso del presunto responsable, y ella hablaba de estudios médicos que avalaban la situación, y a final de cuentas ya con la investigación y todos los elementos de prueba se detectó que no hubo tal violación, que no hubo ni siquiera acercamiento y tal, y ya se descartó por completo. Entonces también puede pasar. Esto es lo que se debe investigar también, el círculo familiar, el círculo social, en donde vaya gente que vaya y rinda su declaración. Le digo porque pues hay mucha gente también que busca perjudicar a las personas de esta manera sin saber que la está perjudicando así en su persona, en su integridad y también en su salud mental.
Son las 7 de la mañana con 53 minutos ya en este momento. Así es, lo importante también y que nos deja como lección esto de que inmediatamente que desaparezca una persona o que ya considera uno que no está siendo normal, una situación de que no logra contactarlo, sí acercarse a las fiscalías, porque en esta situación ya nos comentaba Julio en días pasados y los medios de comunicación diferentes manejaron esto de que pues no tenían conocimiento en la fiscalía de que hubieran desaparecido y ya va 8 días. Claro que sí, acudir ante las autoridades para denunciar la desaparición y a la par también utilizar esta herramienta de las redes sociales. No tiene nada de malo utilizarlas, claro que no, hay más gente donde puedes contactar y yo creo hasta más rápido puedes dar con el paradero de una persona, pero también hay que dejarlo asentado ahí en la fiscalía para que luego no se vaya a repetir un incidente como este. Son las 7 de la mañana y 54 minutos, pues esa es la información policiaca que le tenemos en estos momentos. Nos vamos a ir a un breve corte, pero regresamos con detalles ya del pronóstico del tiempo. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Days Inn, Piedras Negras. Ambiente completamente familiar. Fácil acceso a puentes internacionales, alrededor de 5 minutos, cerca de zona centro, restaurantes, plazas, centros de diversión. Days Inn, alberca, estacionamiento exclusivo, gimnasio, servicio de desayuno, habitaciones climatizadas con internet incluido. Days Inn, estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, Piedras Negras, Coahuila. Lo mejor de México está en Soriana. Lleve el limón agrio con semilla a $34.80 el kilo. O la sandía con semilla a $7.80 el kilo. Y la papa blanca a $16.80 el kilo. Sí, a solo $16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de marzo. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Estamos de regreso en su noticiero matutino de GMN y nos escucha en su radio en La Consentida, 104.3, FM Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1. Además de Facebook en nuestra transmisión en vivo. La temperatura en estos momentos en Piedras Negras sigue siendo de 8 grados Celsius, equivalentes a 47 grados Fahrenheit. La humedad está al 62% y el viento a 6 kilómetros por hora. El frente frío número 34 mantiene ambiente frío en toda nuestra área. Prevalecerá el cielo parcialmente nublado a despejado con vientos ligeros variables. Para el viernes llegará el viento del norte con velocidades máximas de hasta 55 kilómetros por hora, así como descenso marcado en la temperatura. Pero para hoy, miércoles 9 de marzo, parcialmente nublado a despejado gradualmente a media mañana, temperatura máxima de 20 grados, viento del este-sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para esta noche estará medio nublado y la temperatura mínima será de 4 grados. El viento será del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora. Para mañana jueves estará parcialmente nublado. La temperatura máxima que se espera para mañana es de 26 grados. El viento del sureste de 20 a 25 kilómetros por hora. Y mañana por la noche estará despejado con una temperatura mínima de 12 grados. El viento será también del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora. Para el viernes, este fin de semana, que se espera la entrada de un nuevo frente frío, número 35, estará parcialmente nublado. La temperatura máxima será de tan solo 14 grados. El viento será del noreste de 25 a 35 kilómetros, pero ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora. El viernes por la noche estará despejado y, ojo, la temperatura mínima para ese día es de 1 grado.
1 grado para la noche del viernes. Viento del sureste 10 kilómetros por hora. Para el sábado amanecerá soleado, temperatura máxima de 16 grados, el viento del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora. Y el sábado por la noche despejado, habiendo una mínima de 2 grados. Viento del sureste de 15 a 20 kilómetros por hora. Ya el domingo estará soleado y se estará recuperando un poco la temperatura durante el día, 21 grados es la máxima, el viento estará en calma. Y el domingo por la noche bajará de nuevo la temperatura, estará despejado y habrá una mínima de 8 grados. Se espera este ambiente frío para el próximo fin de semana. Le digo, el viernes y el sábado son los días en el que está pronosticada la temperatura mínima más baja de 1 y 2 grados. 7:58 a.m, ampliando la información a lo nacional, mientras nosotros ya estamos como, digamos, interactuando en cuanto a la información del Frente Frío número 35. Para el resto de la República Mexicana todavía están los efectos del Frente Frío número 34, permaneciendo con características de estacionario sobre el noreste y oriente de territorio nacional. La masa de aire frío asociada al sistema favorecería ambiente frío por la noche y al amanecer con posibles heladas en zonas altas de la entidad, así como viento con rachas de 75 kilómetros por hora con posibles formaciones de tolvaneras. Le digo esto de manera general para nuestro país. Es lo que está mencionando el Servicio Meteorológico Nacional. Se reportaría la presencia de diversos sistemas meteorológicos, de hecho, que generarían tanto temperaturas elevadas como lluvias ligeras al sur de nuestro país, incluida también la península de Yucatán. El 9 de marzo, la masa de aire frío asociada al frente que le mencionamos se posicionaría sobre el occidente del Golfo de México, originando viento con componente norte en el litoral, tanto en Tamaulipas como Veracruz. A su vez, seguiría interactuando con la corriente en chorro subtropical, provocando ambiente frío a muy frío durante la mañana y la madrugada. Y en la noche también, mientras que en el día estarían todavía, digamos, predominando las temperaturas cálidas en entidades del noreste, en el norte de nuestro país y también en la mesa central. El pronóstico para este 9 de marzo señala que las temperaturas más bajas de todo el país las experimentarían las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, y también en Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México. Le decimos, en las partes montañosas es que estaría manteniéndose el clima frío y fresco. Todavía están ellos experimentando heladas por las mañanas, 10 grados bajo cero todavía, de 10 grados bajo cero a 5 grados bajo cero en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de 5 grados bajo cero a 0 grados es ahí ya donde entra la zona montañosa de Coahuila, Baja California, Sonora, Zacatecas y el Estado de México. Esas son las temperaturas más bajas que se han estado registrando aquí en nuestro país. Recuerde mantenerse bien informado del pronóstico del tiempo a través de nuestras redes sociales. Nosotros le estaremos compartiendo si hay alguna actualización. Así es. 8:01 a.m. Gracias a todas las personas que siguen participando con nosotros, dejándonos un me encanta, como Eric Gutiérrez Moreno, Andrés Salcedo también, que nos deja un me encanta esta mañana. Y gracias también de antemano por sus mensajes. Esta interacción es muy importante para nosotros. Comenzamos con la noticia local. GMN, en la noticia de carácter local. Ocho de la mañana con un minuto. En el marco de los festejos del 8 de marzo, de la conmemoración, a diferencia de otras ciudades donde se realizan distintos movimientos con marchas y plantones con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en Piedras Negras hubo una diferente manera, con una conferencia a jóvenes de la secundaria Benito Juárez con el fin de concientizar desde temprana edad la erradicación de la violencia contra la mujer. Josefina Sánchez, organizadora del evento, indicó que se contó con la presencia de la Asociación Familias Unidas, quienes impartieron esta plática acerca de cómo nació el organismo, que fue impulsado por mujeres, quienes se organizaron para salir a las calles pidiendo que aparezcan
sus familiares que se encuentran desaparecidos. La organizadora detalló que este día no es para festejar, es decir, el 8 de marzo, más bien para recordar y pensar cómo estamos ante la sociedad, resaltando que en el país se vive una grave problemática de violencia en todos los grupos, con cifras muy alarmantes de muertes, manifestando que la violencia no genera más que rechazo y esto no es la respuesta adecuada a la problemática. Este año decidimos hacer las cosas un poco diferentes, muy diferentes. Este día 8 de marzo, más que un día de fiesta, es una forma de llamar la atención de que hombres y mujeres gozamos de los mismos derechos. Aquí no es cuestión de falda o pantalón. Somos seres humanos y todos tenemos la igualdad de derechos, sin importar ni la edad ni el género. Y esa es la idea de así nació el 8 de marzo. No es día de fiesta, es día de recordar. Y bueno, pues ahora decidimos invitar a la Asociación de Familias Unidas en Búsqueda de Desaparecidos que vinieran a platicar con los jóvenes. El motivo nació porque, bueno, tristemente en México, que estamos viviendo este problema social tan, tan doloroso, son principalmente mujeres las que iniciaron estos organismos. Son madres de familia las primeras que deciden salir a la calle a exigir que aparezcan sus hijos, sus hijas, el esposo, los hermanos. 8:00 a.m. ya con 4 minutos y aún se necesitan más espacios para mujeres profesionistas. Si bien se ha ido logrando dar una mayor apertura en las diferentes oportunidades laborales para mujeres, continúa habiendo un faltante en los espacios que les permitan tener las mismas posibilidades de participación, lo cual inicia desde la vida en casa. Así lo indicó la doctora Mireya Ramírez Ordóñez, coordinadora del Programa de Atención y Prevención a la Violencia Familiar y de Género en el Hospital General Salvador Chavarría en nuestra frontera. Ella detalló que esto se empieza desde la educación y la cultura en la familia, donde casos como la maternidad son puestos como un obstáculo o barrera para que las mujeres puedan desempeñarse luego en los trabajos, por lo que muchas optan por dejar su carrera profesional. La doctora Ramírez dijo que esta situación se vuelve delicada, pues al final es una cuestión de desigualdad, pues es un mínimo porcentaje o nulo que un hombre vaya a decir que dejará su trabajo por convertirse en padre, por lo que sigue siendo un tipo de violencia, mencionó la doctora, que no se ha podido erradicar del todo. Bueno, sí considero que necesitamos generar más espacios que permita a hombres y mujeres tener las mismas posibilidades de participación, pero también desde nuestra educación y nuestra cultura, desde nuestra vida en casa, por ejemplo, ¿no? Que pueda ser, no sé, casos como la maternidad, no tenga que ser una barrera para el desempeño laboral. Es muy común, por ejemplo, incluso en esos niveles de desarrollo profesional, mujeres que dejan su carrera profesional por ser mamás, en algunos por elección, y es completamente válido y loable, ¿verdad? Pero en otros casos porque no tienen el apoyo de sus parejas o porque son duramente juzgadas por el hecho de dejar a sus hijos a cargo de alguien para desempeñarse laboralmente. Y aquí es cuando toca este delicado tema de la desigualdad, ¿no? Porque es muy raro que tú vayas a escuchar a un hombre decir: voy a dejar de trabajar porque me volví padre. Yo creo que hasta ahorita, por lo menos en mi experiencia, no lo he escuchado. Y eso tiene que ver con esas diferencias sutiles y con... 8:06 a.m. en información local también. Estamos demostrando que las mujeres podemos desempeñar cualquier trabajo. Ayer acudimos a una estación de gas y pues estamos acostumbrados a ser atendidos por hombres, dado lo complejo, podríamos así decirlo, de esta labor, pero una empresa de la localidad ha dado un giro a esto y su plantilla la conforman mujeres, quienes además de despachar el combustible también calibran llantas, limpian los vidrios y revisan el nivel del aceite y del agua de su coche. Ashley Hernández, ella es una trabajadora de aquí, agradeció la oportunidad de ser incluidas en este empleo del que ella siente una gran satisfacción, poder brindar un buen servicio. Y con esto demostramos que las mujeres somos capaces de desempeñar cualquier trabajo, fue lo que declaró Ashley. Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, motivó a todas ellas a aventurarse y cumplir todas sus metas, ya que no hay impedimentos. Las barreras solo las pone uno mismo. No existen los límites y en la actualidad se ha demostrado, dejando atrás eso de ser el sexo débil. Es muy, muy diferente
a lo que estaban acostumbrados, ¿verdad?, a contratar antes o a ver, ya... Ocho de la mañana con 8 minutos, eliminamos el audio para Facebook porque luego ahí la plataforma tiene algunas restricciones con la música que tiene derechos y bueno, es una problemática para que usted no se vaya a asustar de que se le fue el audio a la transmisión. 8:8, Norma Treviño entre los alcaldes con mayor aprobación en febrero a nivel nacional, la presidenta municipal. Ocupó esta segunda posición dentro de una encuesta realizada por una importante empresa dedicada a estadísticas dentro del rubro con mayor aprobación en febrero, con el 62.6% de aprobación, muy cercana a la primera posición que ocupa el presidente municipal de Saltillo, José María Fraustro Siller, con el 63.1%. La tercera posición ocupada, de acuerdo a la aprobación de la gente, es por el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, seguido por José María Morales de Ramos Arizpe y Mario Dávila de Monclova. 8:09. Una sociedad sana se genera a base de familias unidas. La familia es la célula pequeña de la sociedad, por lo tanto, si se tiene buen cuidado y sana, tendremos una sociedad igualmente sana, así lo declaró el monseñor José Valdés. Destacó que lo importante es aportar a ello para que siempre haya unión, que cuenten con todos los medios necesarios para salir adelante, sobre todo a los hijos, y que predomine el amor en los hogares. Monseñor Valdés dijo que dentro de los factores que ayudan a tener una familia unida es que exista reconciliación y perdón mutuo entre los miembros, también que se ayuden entre ellos mismos, por lo que se debe aprovechar los momentos para perdonar y poder continuar en paz. Esto de acuerdo a el periodo este que nos encontramos de la Cuaresma. Hemos de cuidar mucho la familia porque la célula es el ser vivo más pequeño y la familia es la célula pequeña de la sociedad. Si tenemos las células bien sanas como es la familia, tendremos una sociedad sana. Entonces vamos a apostarle a la familia para que la familia esté siempre unida, que tenga todos los medios necesarios. Son las 8:10, a punto de seleccionar a estudiante de Piedras Negras para una campaña, un concurso que se denomina Niño Impulsor, para lograr la representación de un niño nigropetense a nivel estatal. En el concurso Niño Impulsor 2022, quien deberá presentar un proyecto basado en alguno de los artículos referidos a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Alejandra Beltrán, directora de PRONIF Municipal, indicó que han llevado ya la convocatoria a la escuela seleccionada Francisco Pestrada, donde se seleccionará este miércoles al niño ganador que participaría en Saltillo el próximo 29 al 31 de marzo. Asimismo, destacó que en esta selección estará participando el Instituto Electoral de Coahuila para simular un proceso y que los niños participen a manera de democracia, eligiendo de entre 4 alumnos a quienes los representaría. Beltrán dijo que esta convocatoria sirve para ayudar a los niños en general a que conozcan sus derechos, que definan también lo que es la democracia y el valor de su voz, así como el voto para elegir a un representante desde su niñez, quien ayudaría a promover sus derechos entre los nigropetenses. Salieron 4 candidatos, mañana tenemos lo que es la primera jornada, por llamarlo de una forma, es interna. El mismo grupo va a elegir a 3 candidatos, que a su vez el día 14, tentativamente, estamos por confirmar fecha, se va a llevar a cabo ya la elección ante el IEC, porque interviene el IEC también, es una elección
pues como para elegir al presidente municipal, al gobernador u otra autoridad, pues para simular y los niños participen en una democracia. De ahí eligen a uno. Ese niño que es el impulsor 2022 representante de Piedras va a acudir a la ciudad de Saltillo del día 29. 8 de la mañana con 12 minutos. Impacta inseguridad al turismo coahuilense. En referencia a situaciones de inseguridad que se han llegado a presentar en el ramo hotelero, Azucena Ramos Ramos, secretaria de Turismo de Coahuila, señaló que esto sí impacta de alguna manera en cuanto al desarrollo de las actividades turísticas. Aun y cuando Coahuila se encuentra dentro de los 5 estados más seguros del país, agregó la funcionaria, por esto se continúa trabajando de manera permanente y directa con las autoridades de seguridad. Aunque se presenta un caso aislado, en busca de prevenir una situación más complicada. Mencionó que en el caso específico de semanas atrás, en el que un grupo de personas vieron violentados sus derechos por una corporación de seguridad, dijo confiar en que no vuelva a suceder, por lo que se debe mantener una coordinación entre los hoteleros y la Secretaría de Seguridad y Fiscalía para evitar este tipo de situaciones. Bueno, por supuesto que impacta. Lo que más queremos es seguridad, y somos hoy uno de los estados más seguros del país. Estamos dentro de los 5 estados más seguros del país. Somos el estado más seguro del norte del país, por lo que se trabaja de manera permanente en esto. Este tipo de casos tienen que atenderse, reitero, por las autoridades y la instancia correspondiente. Y nosotros, bueno, pues ayudar y acompañar prácticamente al sector y ser vínculo en determinado momento para ayudarles en gestión, en apoyo, etcétera. Y en este caso, bueno, pues esperemos que no suceda de nueva cuenta este tipo. 8 de la mañana con 14 minutos. Siguiendo con la información, supervisan obras de introducción de drenaje en lo que es el Pocito, atendiendo una situación que se presentó en una de las líneas de drenaje en la colonia Zaragoza, mejor conocida como el Pocito. Esto generó que se abriera un socavón y Cimas Piedras Negras inició los trabajos pertinentes, colocando en primera instancia los señalamientos preventivos para que los automovilistas tengan mayor precaución al circular por el sitio. Guillermo Ruiz, el gerente de la para municipal, detalló que el desperfecto se debió a la antigüedad de la tubería, sumando a que el sector se encuentra pegado al río Bravo, lo que genera una mayor humedad y por ende se ha ido colapsando, por lo que las líneas serían repuestas. El gerente de Cimas indicó que desde el pasado viernes se abrió una zanja para introducir la tubería nueva de PVC de 8 pulgadas, siendo beneficiada cerca de 25 familias, resaltando que se viene dando celeridad a cada reporte a fin de evitar incomodidades entre los usuarios. La posición geográfica que se encuentra en esta parte de la ciudad y la antigüedad que se tiene de los de las líneas de drenaje, que ya tienen muchos años que se instalaron, pues naturalmente se han venido ya colapsando, se han venido reponiendo cada una de estas líneas sobre la marcha poco a poco. Y bueno, pues ahora se presentó esta situación y le comentábamos a la presidenta municipal y nos dio la instrucción rápidamente de actuar, de solucionarle esta problemática que estaban viviendo los vecinos que de aquí de la Zaragoza, donde pues bueno, todos los días se veían con ese socavón, un socavón muy peligroso, que pues de alguna manera es una calle también transitada, que todos los días pasan vehículos, ciclistas, peatones, motociclistas. Y bueno, lo primero que hicimos pues fue poner un señalamiento, que fue una de las primeras acciones también que nuestra presidenta municipal en los primeros 100 días de su gobierno, pues tuvo a bien dar una instrucción de siempre poner un señalamiento en cada situación que se presente alguna obra que se esté realizando por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamientos, para que el usuario pues pueda, el conductor pueda prevenir algún accidente que se pueda presentar. Fue la primera acción que se tomó. Posteriormente, ya desde este día viernes pasado, se empezó a realizar la zanja que vemos aquí en nuestra parte de atrás, de un lado, en donde van a ser 90 metros. Que se va a abrir en la zanja. Después de una vez abierta la zanja, viene la instalación de la línea de drenaje, ahora sí de esta tubería de PVC, que son de 8 pulgadas. Una vez que se genera que se instale esta tubería, se empieza con el acostillamiento de la misma, la compactación, que quede bien compactada, y una vez compactada, toda la... 8 de la mañana y 17 minutos. Y lo de Querétaro debe servir como experiencia para que no pase a nivel local.
como reprobable y que no debió ocurrir en un recinto designado para el espectáculo deportivo y familiar. Es como calificó el promotor de fútbol en Piedras Negras, Martín Beltrán, los hechos acontecidos en el estadio La Corregidora de Querétaro. Indicó que la situación se agudiza aún más con las lamentables declaraciones del gobierno estatal de querer maquillar las cifras de heridos y fallecidos, siendo que en este último punto de las víctimas hay evidencias por medio de los videos que se difundieron y son contundentes, más los testimonios de familiares. Pero de esta terrible barbarie se debe aprender y tomar como ejemplo para que este tipo de hechos penosos no se presenten en nuestra ciudad. Ante ello ya se están tomando medidas con la elaboración de un protocolo de seguridad donde todas las ligas se unan para castigar a quien quiera perjudicar al deporte. Sí, mira, fue algo reprobable, algo que no debe haber sucedido después de Ahogado el Niño se tapa el pozo. Molesta mucho sobremanera la actitud de los vándalos delincuentes que agredieron a los aficionados, pero también molesta la fuente oficial. ¿Cómo es posible que el cinismo del gobernador llegue a tanto a decir que no hubo muertos cuando los mismos familiares ya están reconociendo y diciendo que su hijo falleció, que su hermano falleció, y este señor Curi dice que no? Bueno, esto es para llamar a la atención de todas las gentes, y a quien a lo que le da de invitar a los equipos a que mantengan a sus porras tranquilas. La violencia siempre se ha generado de afuera de la cancha hacia adentro. El estar incitando a los jugadores, el estar reclamando a los árbitros, el estar insultando a los otros equipos es lo que viene a generar la violencia, ojalá. Son las 8 de la mañana con 19 minutos, pues qué bien que actores deportivos, en este caso como Martín Beltrán, pues estén posicionando en esto de que las cifras o los detalles mencionados por los gobiernos, en el caso de Querétaro, de que no hubo muertos, pues deben de revisarse toda vez que pues los familiares están también saliendo a la luz ahí en declaraciones, y los videos son contundentes, como él lo menciona. Pero lo que también fue contundente fue una imagen o varias imágenes que circularon, de hecho videos en redes sociales, de un jovencito de 20 años en Eagle Pass que pues como que quería agarrar fama en redes sociales probando productos en centros comerciales y volviéndolos a cerrar. Así es, y fue arrestado este joven por estos, pues sí, vale decirlos, asquerosos videos. El departamento de policía de Eagle Pass dio a conocer la detención de Cristian Daniel Fuentes, de 20 años. Él utilizó su plataforma de redes sociales para publicarse él mismo abriendo y bebiendo, por ejemplo, un galón de leche en una tienda, y luego lo cerró y lo colocó de nuevo en el refrigerador. Y es que además se verificó que un cliente adquirió este producto, obviamente sin saberlo. Se entregó una segunda orden de arresto, además por delito menor, por un video en redes sociales que lo muestra causando daños a una exhibición de productos dentro de esta misma tienda. Fue presentado ante un magistrado y acusado de delito grave de segundo grado de alteración de bienes o producto de consumo y un cargo de delito menor de clase B, que es de travesura criminal, por lo que fue remitido al centro de detención Tom Bowles en lugar de una fianza. También una fianza combinada de $18,000. Estas son las imágenes del jovencito allí tomando directamente del galón y regresándolo al refrigerador. Esta acción ya se había dado hace algunos años allá en Estados Unidos, también se estuvo dando mucho, pero recuerdo que había sido con nieve, que abrían la nieve y luego la probaban así con la lengua, se la pasaban. Volvían a cerrar el producto y lo volvían a regresar al refrigerador. Qué entonces asco. Esto es algo que ya se viene trayendo, era un reto antes, fue incluso antes de la pandemia, era un reto antes esto y varias personas lo replicaron a través de redes sociales, así que tenga mucha precaución, revise bien que si usted llega a comprar algún producto que esté bien sellado, que esté bien cerrado. Hay algunos productos, por ejemplo, la leche también tiene, ¿no?, un como un plástico de protección. Hay al momento de abrirlo que se rompe el plástico. Sí. Entonces hay que verificar bien cuando vaya a comprar algo. En el caso de las nieves, por ejemplo, pues está difícil también ahí que notes, ¿no?, que tenga un lengüetazo pasado. Además que es difícil porque no podrías verificarlo porque también puede que te vayan a culpar a ti por andar abriendo el producto y estarlo checando. Entonces sí es,
Es difícil eso también, pero ahí en este caso, pues también hay que tener más precaución por parte del personal de seguridad. Se supone que cada tienda tiene cámaras de seguridad, entonces cada supermercado debe también estar ahí vigilante de estos hechos, sobre todo en este tipo de productos que son más fáciles de manipular. Exactamente, y pues veíamos ahí la cara sonriente de este joven, como si fuera algo de orgullo en su detención. La verdad, qué asco, y pues hay que tener precaución, como menciona Rox en este sentido. 8:22 antes de irnos, también le platicamos que arrestaron a una mujer que era buscada en Arlington. Agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos arrestaron a esta mujer cuando retornaba a Piedras Negras hacia Eagle Pass, de Piedras Negras hacia Eagle Pass, luego de revisar su historial y encontrar una orden activa por cargos de tráfico de personas justamente en el poblado de Arlington, Texas. La mujer fue identificada como Ivonne Guerrero, de 43 años de edad, y fue entregada a la oficina del sheriff del condado de Maverick, quienes se contactaron con la agencia donde es requerida por el cargo del fuero federal. Y ya para finalizar, también arrestaron a un sujeto por cargo de abuso a menores de edad. Se llama Lázaro Lozano, de 69 años. Fue arrestado en el Puente Internacional 2. También retornaba de Piedras Negras a Eagle Pass cuando los agentes del CBP encontraron una orden contra el sujeto por cargo de abuso de varios menores en el condado de Kaufman. El hombre fue ingresado a la cárcel del condado de Maverick y va a ser entregado a la agencia donde es requerido, siendo que su proceso se encuentra abierto, pero goza de libertad condicional y por ese motivo no puede abandonar el país. Son las 8:23. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la información tanto local de aquí de Piedras Negras como de Eagle Pass. Estarían pues todavía los 5 manantiales, región carbonífera, también la información de nuestro estado, del sureste, lo nacional e internacional. Todavía hay mucho con nosotros. Por lo pronto, pues vienen los deportes. Así es, vamos a terminar ya, a finalizar la transmisión en vivo, y se queda con Israel y los deportes.